Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Fall Guys en móvil, Fall Guys Mobile, señores, sí, esto es oficial. Bueno, no hace mucho yo les estaba comentando de que se podía jugar ya el Fall Guys completamente dentro de nuestros dispositivos móviles, prácticamente en Android, porque pues en Android tenemos el Fortnite, y claro, si inicias en Fortnite, ya se puede jugar Fall Guys completamente dentro de Fortnite, así como hay varios estilos o modos de juego. Pero lo importante es que Fall Guys, la aplicación, el juego, el original como tal, estaría llegando para dispositivos móviles dentro de la Store de Epic Games. Aún no se sabe si lo van a meter en Play Store o en App Store, como está Rocket League Sideswipe al día de hoy. Pero lo que sí se sabe es que el juego ya se puede jugar y disfrutar completamente desde Fortnite. Pero ahora Fall Guys estará llegando para nuestros dispositivos móviles en la tienda Epic Games. Eso está completamente confirmado. Y estaría llegando este mes, según lo que han comentado las filtraciones. Y estarán viendo en pantalla seguramente, pues además de gameplay, de la versión de Fortnite. Pero eso no importa, sino la versión oficial, se han filtrado lo que son imágenes in-game del juego. Y es básicamente muy sencillo. No creo que este juego pida muchos recursos, honestamente, porque no es excesivamente, pues, pesado, por así decirlo, ni en peso ni tampoco en requisitos. Lo más seguro es que los requisitos mínimos sean mediáticamente entre dispositivo gama baja o gama media en adelante, pero lo más seguro es que termine corriendo a unos básicamente 60 FPS o algo por el estilo. En fin, Fall Guys está predominado para salir completamente en este mes, seguramente así globalmente de la mejor manera posible, según lo que han comentado los filtradores que han publicado completamente todo esto en redes sociales y demás, así como las imágenes que han visto en pantalla, porque sí, esas imágenes son oficialmente extraídas de la versión que se está probando para dispositivos móviles para lanzarlo oficialmente en lo que es el juego. Ahora, Fall Guys, ¿de qué va? Básicamente es como un Wipeout. Si has jugado Stumble Guys, si en dado caso no conocías Fall Guys, aunque lo dudo mucho, ya que pues Stumble Guys es, por así decirlo, la copia del Fall Guys, tal cual. Tal vez algunos se ofendan, pero es verdad, cuando salió Fall Guys, muchos juegos intentaron copiar la base del Fall Guys, entre ellos fue el Stumble Guys, y fue un completamente rotundo éxito. Obviamente sé que llegan 4 años tarde, como muchos estaban diciendo, 4 años tarde, 3 años tarde, bueno, en fin, mejor tarde que nunca, las cosas como son. Ya saben, el COD Mobile no salió de la noche a la mañana, el PUBG Mobile tampoco salió de la noche a la mañana, y ahora viene de la parte de Epic Games lo que es el Fall Guys, pero para dispositivos móvil oficialmente de la mejor manera posible. De momento se puede probar y jugar como son estos modos de juego, estos mapas que ha creado Fortnite, que han creado pues desarrolladores dentro del juego, que poco se habla de que Fortnite ahora se considera más un motor gráfico que un juego al día de hoy, que se puede crear de todo. Pero bueno, en fin, Fall Guys estaría llegando completamente a la Store. No se sabe si va a estar llegando en Play Store o si va a estar llegando también para App Store. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que estará llegando en la Epic Game Store. ¿Qué es la Epic Game Store? Es una tienda aparte, como un launcher, así como lo que utilizamos en PC, que tenemos varios tipos de launchers. Por ejemplo, tenemos la Epic Games, que es un launcher en el cual se descarga el Fortnite, el Rocket League, etc. Y así pasa exactamente dispositivos móviles Android. En Apple, pues, aún no está eso, porque como ustedes saben, lineamientos, sé que, pues, deberán dejar descargar aplicaciones de tercero dentro de muy poco en lo que es Apple, pero de momento solo lo tendríamos en Android. Y en Android, pues, tenemos actualmente esto, que o descargas por APK, o descargas el launcher, o descargas el juego mediáticamente de la mejor manera posible. En fin, haciendo énfasis en ello, cosa que me parece perfecto. Quiero hablar completamente del poderosísimo, pues, Fall Guys en muchos aspectos dentro de lo que cabe. Bueno, primero que nada, para mí, Fall Guys denomina lo que estamos haciendo actualmente el día de hoy. Y es que cada vez están llegando más juegos a dispositivos móviles de IPs que fueron muy exitosas completamente en PC y consolas. Así que todo apunta de que, pues sí, vamos a tenerlo, vamos a oficializar de la mejor manera posible. Y sería solo disfrutarlo mediáticamente en lo que serían nuestros dispositivos móviles de la mejor manera. Seguramente los requisitos anden entre, pues, Snapdragon Serie 400, Serie 600, claro mucho. No creo que pese mucho este juego, honestamente. Las mecánicas del Fall Guys no son completamente más excesivas o algo por el estilo. Y pues si es en el caso, luego mucho, honestamente. Porque siento yo que este jueguito, pues, sería más que todo por diversión. Igual con tus amigos de vez en cuando. Sé que mucha gente jugó el Stumble Guys o sigue jugando el Stumble Guys por tema de diversión. Y que seguramente les encantaría jugar este estilo de juego ya, mejor dicho, el original. Que sí, llega tarde, pero al menos es el original. No vas a tener que comerte ningún juego copia, sino no te vas a no copia, sino un juego en el cual se fijaron mucho para crear su propia IP, por así decirlo. Me refiero al Stumble Guys, porque sé que el Stumble Guys se creó mediante la base de lo que fue el peor
Mejor dicho, la peor decisión por Epic Games. Honestamente, creo que se han tardado mucho con Fall Guys, pero bueno, lo importante es que salga. Lo importante es que la gente lo disfrute y vamos a ver qué tal el recibimiento. Eso sí, espero que lo metan en la Play Store y en la App Store, porque si solo sale para Android en la Epic Games, no va a ser un tremendo éxito. Recordad que Fortnite tuvo peleas con. Bueno, ha tenido peleas con Google, con Apple. Con Google es un poco diferente, porque al menos ahí sí puedes descargar mediante aplicaciones de tercero. No necesitas estar 100% en la Play Store para poder ser utilizado o ser descargado de alguna que otra manera. Y lo bueno es que como es el mero mero, pues veremos qué pasa. No sé qué pasaría, dependiendo, vamos a ver qué se cuece conforme a Fall Guys. Y lo bueno es que el sistema de skin de Fortnite estaría completamente, pues, ¿cómo te explico? Ligado, así que tenés las skins que están vinculadas a tu monito de Fall Guys, como es en mi caso, que tenés muchas skins de parte de Fortnite que ya están mediáticamente configuradas para los monitos de Fall Guys y demás cositas. Así que estaría muy bien, no lo veo tan mal. Así que ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Dudas que tenga la gente, ¿se va a poder jugar tranquilamente el juego? Sí, lo más seguro, los controles no son nada fuera de lo común, solo es correr, saltar, agarrar y ya, eso es todo. O sea, nada fuera de lo común. O sea, tal cual. Entonces, bueno, hacemos énfasis de esto. Pues espera el lanzamiento del Fall Guys Mobile completamente, no dentro de Fortnite, sino aplicación propia este mes, según las filtraciones actuales. Y todo lo que se ha mostrado en pantalla conforme a todas las imágenes. En esas imágenes podemos ver tanto como el HUD del juego, lo del sistema de corona de toda la vida, el sistema de configuración y controles, etcétera, etcétera. Así que sí, esto es oficial. De que va a tener un sistema de configuración y demás, puede que sí. Incluso creo que mucha gente va a poder utilizar lo que es, por así decirlo, un mando, por si en dado caso quieres utilizar mando y te sentís más cómodo. Va a tener un HUD un poco más controlable. Vas a tener controles de móvil, vas a tener controles de pulsaciones, vas a tener controles mediáticamente táctiles o como quieras tenerlo. Vas a tener tu perfil de toda la vida, vas a tener tu configuración, la vinculación con cuentas, skins y demás, además de los pases de batallas y todo lo que hayas conseguido mediáticamente en pues, el juego antes si lo jugaste en PC o en consolas. Bueno, básicamente de eso estaríamos hablando actualmente el día de hoy con el Fall Guys. Me parece perfecto, las cosas como son. Bueno, cualquier duda que tengan o cualquier cosa que tengamos actualmente pendiente, la estaré trayendo. Seguramente cuando se lance oficialmente, yo traeré la mejor manera para poder descargarlo y jugarlo de la. Bueno, de la mejor manera posible. Pido perdón por ello, pero bueno, vamos a ver qué se cuece y si todo sale prácticamente bien. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Espero te haya gustado. Como siempre, tenéis información detallada de los juegos más famosos que estarían llegando por dispositivos móviles. ¿Quién diría? Fall Guys Mobile también en 2024. Muchas sorpresas nos está dando el 2024. La verdad, cosas como son. En fin, nos vemos en el siguiente video. Claro que sí.